este think tank o laboratorio de ideas utiliza la capital de turismo rural, pues eso, para debatir cuestiones que, como os he dicho antes, pues nacían de manera espontánea en ese encuentro entre alcaldes. Al final le dimos forma y lo enriquecemos con la participación incluso eso, de expertos de diferentes ámbitos. En los tiempos que corren tenía mucho sentido ponerle un título, ¿no?, orientado hacia lo que debería ser o quizás con lo que soñamos todos desde hace mucho tiempo, pero que ahora quizás tiene una oportunidad más real, más tangible de materializarse, que es convertir el turismo en una herramienta real de desarrollo rural. Buenas tardes y bienvenidos a la entrega de galardones de la cuarta edición de la Capital del Turismo Rural que organiza el portal líder del sector escapadarural.com. El turismo rural ha demostrado esa gran fortaleza con la que nació y con la que ha ido creciendo y que el compromiso que ha mantenido ha traído a estos momentos unos buenos resultados. Yo diría que mejor que bueno es el turismo rural. El día 29, en esa conferencia última sectorial que teníamos, desde luego lo de Cantabria ha batido los récords, pero en general todas las comunidades autónomas mantenían que el turismo rural había funcionado bien. Como representante Escapada Rural siempre digo lo mismo, se celebre donde se celebre este evento, es uno de los momentos que más ilusión nos hace, ¿no?, para los que trabajamos durante tantos meses en el proyecto. Estamos aquí porque hace 4 años Escapada Rural celebraba su 10º aniversario y queríamos hacer una fiesta. Y dándole vueltas a la idea de cómo podíamos celebrar esa fiesta, se nos ocurrió que podía ser una fiesta en un entorno rural, tenía sentido. El problema era elegir dónde. Poco a poco esa idea fue madurando y decidimos que la elección no sería nuestra, la dejaríamos en manos de nuestros clientes, los propietarios de los alojamientos y los viajeros. Ana Alonso, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de escapadarural.com, le entrega el premio a Javier Gómez, alcalde de Potes. Vamos a ver, normalmente los alcaldes no estamos muy acostumbrados a recibir premios. Sí participamos muchas veces en entregas de premios y asistimos. Y bueno, lo que vemos ahí y lo que nos enseñaron en casa es que cuando se recibe un premio pues hay que ser agradecido, ¿no?, y tener un recuerdo para aquellos que tienen parte de culpa en el premio, ¿no? Entonces, yo voy a empezar por el principio. El principio es ese hostelero que propone a Potes como posible capital de turismo rural 2020, que te lleva a formar parte de una lista de 200 municipios que estaban propuestos como posibles candidatos, que terminan en 10 finalistas, gracias a Escapada Rural, que dentro de esos 10 finalistas estiman que Potes tienen que estar. Quiero darles las gracias a Ana Alonso, a Miriam.